que dijimos la otra vez, que una de las cosas que nos preocupaban, no es la única, de lo que ocurre en Estados Unidos, y ya sé que tenemos mucho más razones que preocuparnos de otras partes que no son de Estados Unidos, pero precisamente decíamos por ser el baluarte del mundo libre, una de las cosas decíamos es un tema que es realmente terrorífico, que es un tema dramático, diría yo, y es el tema de las drogas. Pero igual que ocurren estas cosas que, como digo, tienen consecuencias terribles, yo creo que es una razón adicional para debatirlas, para reflexionarlas y para meditar sobre esto, ¿no? Yo mismo, Carlota, no sé si decirte evolucionado, vos dirás, o involucionado, pero en todo caso cambiado de posición, porque hace unos años, hace unos 20 años, te diría, o 15 tal vez, publiqué un libro en el cual tenía una posición respecto de las drogas completamente distinta a la actual. La posición entonces, y yo no sé si a todo el mundo le ocurre lo mismo, es difícil ponerse en la posición que vos tenías, si es que tenés otra, pero en fin, trato, y es esto, se trata de las drogas alucinógenas para usos no medicinales, de eso estamos hablando. Ahora, yo pensaba que estas drogas alucinógenas para usos no medicinales alucinaban, y al alucinar hay un peligro, para usar la frase esta que usaba el juez Holmes, también en Estados Unidos, el peligro manifiesto y presente. No esperar que si hay alguien que te levanta un cuchillo, esperar que te lo encaje, si hay un peligro. Y yo veía en esa posición un peligro no para solamente para la propia persona, porque indudablemente es catastrófico lo que le ocurre a la persona, son lesiones cerebrales irreversibles, en fin. Pero como liberal, mi preocupación no era lo que la persona se hace a sí misma, porque esa es una parte de persuasión, en todo caso, si uno conoce a la persona y la quiere, pero es respecto de los riesgos de derechos de terceros. Y yo pensaba que con seres alucinados hay un riesgo grave para los derechos de terceros, y por lo tanto yo consideraba que debería de prohibirse las drogas. Ahora yo creo que eso es un error grave. Es un error grave el tratar o el conjeturar que hay un nexo causal entre drogarse y ser un criminal. Una cosa es el efecto nocivo y tremendo que le produce a la persona de drogarse, y otra cosa es el salto lógico que yo creo que hay ahora en que necesariamente va a ser un criminal. Necesariamente, suponete, el poeta que se considera inspirado drogándose o muchos de los operadores de Wall Street que se drogan, en fin, no necesariamente son criminales. De todas formas, el tema es patético, el tema es terrible, pero se me ocurre que en esta conversación que tenemos podemos ir, o puedo ir poniendo determinados argumentos, ¿no? Y la serie para mí de argumentos son estos, te doy el primero, después vos me decís tu opinión. El primero es que al prohibirse la droga, la prima por el riesgo de operar con drogas sube astronómicamente. A ver, ¿cómo, qué quieres decir con la prima de operar con...? Bueno, hay un riesgo. Si está prohibido, si está penado, entonces aparece el mercado negro. Sí. Y el mercado negro es un precio superior al precio del mercado libre. Y va a ser más alto en la medida en que haya más riesgo de operar en el mercado negro. Como el riesgo es enorme, porque hay esta llamada guerra contra las drogas, principalmente de Estados Unidos, pero también de otros países, la prima es altísima y consecuentemente los márgenes operativos, o sea, las ganancias de quienes operan con drogas son fenomenales. Incluso hay avisos en distintos lugares que se van pasando subterráneamente, suponete en Estados Unidos, vendedores ambulantes de drogas que se les ofrece $2.500 diarios para colocar la droga. Y después aparece la figura esta, tenebrosa, nefasta, que se llama el pusher, que no sé si tiene traducción al castellano, creo que no, pero el pusher es aquel que instiga a consumir y va, suponete, a la salida de colegios y entrega la droga gratis hasta lograr la adicción, ¿no?
Y eso es consecuencia que los precios, suponete, en Laos, en Pakistán, en Turquía, en Bolivia, en Perú, son ínfimos, los productores, con respecto al precio de venta, como consecuencia de esto que da a la mafia un poder fenomenal. Este es el primer punto que quería considerar con vos y después sigo tal vez con otros. A mí también me parece que es un drama, el drama del drogadicto es tremendo. Habría que ver si... hay muchas hipótesis circulando de por qué algunas personas son adictas, otras personas no caen en adicción. Personas en la misma familia, personas con educación semejante, con extracción social semejante, algunos se drogan y otros no se drogan. Lo que es seguro, y coincido con vos, la vida del drogadicto, aunque habría también graduaciones ahí, la vida del drogadicto es altamente dramática. Es decir, yo presumo, tiendo a pensar desde lo que he leído y lo que he visto en mi vida, que en realidad se trata de personas que en general no pueden con su propia vida, por algún motivo, y en vez de dedicarse a trabajar más fuertemente o a hacer muchísima gimnasia, o tratan de evadirse, y un camino posible es transformarse en drogadicto. Ahora, una vez que lo tenemos a la persona que es adicta a las drogas, yo coincido totalmente con vos que el daño que ocasiona, por ejemplo, por el aumento que se produce en los precios de las drogas, justamente porque hay restricciones, hay leyes leyes contra el consumo de drogas, eso aumenta el precio, eso hace que si la persona no tiene recursos tenga que recurrir a la violencia cada vez más para consumir drogas, porque además aparentemente las drogas tienen un efecto, tiene un nombre técnico pero no lo recuerdo, es decir, empezás con poco, pero para conseguir el mismo efecto necesitas cada vez más droga, porque si no se atenúa el efecto que está buscando el drogadicto. Ahora, donde yo veo, y además, por supuesto, se arma todo el aparato burocrático alrededor de la prohibición, que algunos autores dicen que son adictos ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se transforman en adictos de las leyes anti-consumo de drogas, porque está la justificación, como en toda burocracia, de su propia existencia, por lo tanto, más normas, más normas, más normas, más negro se vuelve el mercado, más caro se vuelve el producto, más violencia se genera para conseguirla. Pero el problema donde, y yo estoy de acuerdo en anular, yo creo que habría que liberalizar las drogas totalmente. Y personas que vienen desde otra postura, digamos, de ideas, o desde otro, como por ejemplo García Márquez, que es un hombre de extracción socialista, que está contra las regulaciones prácticamente en todos los aspectos de la vida económica, ha hecho un statement muy claro pro liberalización de las drogas. Y esto lo ha hecho, yo creo, porque ama su país y porque ese problema lo estudió seriamente y sabe que no hay solución al problema de la violencia, al problema de las mafias que generan las propias leyes en contra de la circulación de los... Claro. Libre de las drogas. Sí. El problema que yo veo, Alberto, y que para mí es irresoluble, es el de los niños. Es decir, el de los niños y el de, es decir, de quienes no son mayores de edad, es decir, de aquellas personas que no pueden tomar la libre decisión, no están actuando libremente. ¿Quién las protege? Vos me podés decir los padres. En general se trata de la mayor parte de estructuras familiares desintegradas, con poca, contención familiar,
mucha calle, mucha, digamos, andar de un lado al otro. La iglesia en este sentido no ha logrado contener esta gente lo suficientemente, aportándole otros valores y dándole otras tareas además. Y ahí es donde yo veo que si se liberase completamente el consumo de drogas, ahí yo veo un problema muy grande, en el sentido que no sé si están tomando una libre decisión. A ver, a mí me parece ese punto que tocas de los chicos una cosa muy importante. Yo lo voy a dejar un minuto de lado, aunque quiero solamente insistir que uno de los targets, uno de los objetivos de los pushers son los chicos. Son los chicos. Y en la medida en que los márgenes operativos, quiero subrayar, son más altos, y hay más dólares, miles y miles y cientos de miles, para la gente que lo coloca, hay un incentivo en buscar ese mercado. La presión a los chicos va a ser mucho mayor debido a los recursos que aquí se mueven. Ahora, también es cierto lo que vos decías recién, y da pena, algunos chicos y chicas, que frente a cosas que ocurren en sus medios, sí, que muchas veces son dramáticos y catastróficos, y a veces hay problemas sociales y problemas políticos y problemas de descreimiento, y se evaden con a través de este camino que produce catástrofes en sus propios cuerpos y en sus vidas. Pero quiero agregar que a esto que decíamos antes de los márgenes operativos, aparecen otro tipo de drogas, que son las drogas sintéticas, que son mucho más devastadoras que las naturales, pero solo pueden aparecer como consecuencia de que el precio es muy alto. Sí. Si el precio no fuera muy alto, si se vende, el productor de Perú, digamos, vende su producto sin estos márgenes operativos, que a veces son del 2000%, es increíble, no aparecería el crack, el Coco Snow, el China White y todas estas cosas que son realmente devastadoras. Ahora, a raíz de lo que vos decías recién, me acuerdo una vez conversando con Agustín Navarro, un mexicano, médico, liberal, yo tenía la posición de que había que prohibir las drogas, pero él empezó a elaborar mostrando las ventajas de liberar, y además tenía un gran conocimiento médico del problema, ¿no? Que justamente lo que yo decía que era terrorífico y dramático se acentuaba enormemente con incentivos al subir el precio y todo esto. Entonces me interesó, a pesar de que no compartía la tesis con él en ese momento, y le dije, ¿pero por qué no escribís un libro sobre este tema? Y me dijo, traté, Alberto, tenía ya preparado el último borrador, en fin, y recibí mi mujer y mi hijo de 9 años entonces, amenazas muy, muy pesadas. ¿De quiénes? De los narcos. Porque lo peor que le puede ocurrir a los narcos es que se libere la droga porque se les termina el negocio. Entonces, fíjate vos que, por ejemplo, Estados Unidos, en esta llamada guerra contra las drogas, el año pasado gastó 16.000 millones de dólares. Quiere decir, como dice Milton Friedman y otros, que debido a que algunos deciden intoxicarse, otros tienen que pagar vía impuestos una cantidad enorme y además, Carlota, someterse a cosas vejatorias, como por ejemplo interferir la correspondencia, llamados telefónicos, detenciones, revisación de bolsillos, eliminar el secreto bancario, detenerte porque llevas demasiado efectivo y por lo tanto sos sospechosa, en fin. Y eso agrega, esto, cantidad brutal de recursos, la corrupción a jueces, claro, a gobernantes, a policía, a los mismos tipos de la DEA. Y a la policía que hace los allanamientos, claro. Claro. Entonces, y como vos decías, obligás a gente, el poeta, el tipo de Wall Street, en fin, que entren en el circuito criminal para conseguir la droga, porque no la pueden conseguir en el mercado blanco, digamos, porque no existe. Lo obligás a meterse en el circuito criminal, cosa que está lleno de riesgos. Y al mismo tiempo, si hay una lesión de derechos en estas operaciones, no pueden recurrir a los tribunales porque están operando en el mercado negro. Claro. Hay otro individuo que también conversé una vez con él, que es Fernando Cabrillo Flores. Es el ex secretario de ministro de Justicia de Colombia. Y hablando de esto, él me dijo, yo estoy de acuerdo, yo creo que habría que liberar la droga. Pero hay un problema, me decía a mí, que son los delitos conexos, que yo no comparto desde el punto de vista jurídico lo que él dice. Por ejemplo, alguien que se droga y comete asesinatos, violaciones, en fin, si
se despenaliza la droga, sí, según él, según la legislación colombiana, se borra también los crímenes que cometieron. Pero yo creo que eso es un error, se necesitan reformas en el Código Penal para nunca borrar las violaciones y los crímenes. Más aún, hay algunas legislaciones, como en Estados Unidos, Randy Barnett muestra esto, sí, que, fíjate vos que paradójicamente, está penalizada la droga, pero si vos cometés un crimen drogado, tenés un atenuante. Exactamente. Cuando debía de ser un agravante, claro, asumir la responsabilidad de haber, sí, perdido el control. Claro, o de, en fin, exactamente. Estar en ahora, ese... cuando él dice eso, a mí me hizo acordar una... Es decir, no tiene que ver con las drogas, pero tiene que ver con esto de la atenuación del castigo a los delitos, también decidido vía una legislación... muy sui generis, ¿no? ¿Cómo eso, Carlota? Es así, las mujeres antes de menstruar tienen 3-4 días de una gran, digamos, modificación hormonal, un gran movimiento dentro del cuerpo, es decir, no lo sé explicar, pero no solamente conozco infinidad de casos, sino que he leído en la legislación española, la premenstrual tension, la PMT, es atenuante para casos de asesinato. Es decir, que si una mujer está... ¿Qué es eso de PMT? No me confundí. PMT quiere decir premenstrual tension, tensión premenstrual. Ajá. Entonces, si la persona que... La mujer, ¿no? Tiene que ser una mujer, obviamente, sí, claro, porque todavía los travestis no, sí, menstruan. Sí. Sí, pero, sí, pero ya van con un poco de ayuda de las hormonas van a llegar a... Bueno. Pero de todas maneras, fíjate que en la legislación española se ha puesto como una atenuación al castigo, a una pena cometida, es decir, demostrar que la mujer que cometió ese delito estaba en los 3-4 días antes de la menstruación. Y esto salió de estudios sociológicos, lo cual me hace pensar cada vez más que mi primer profesión, que es la sociología, sí, tiene que desaparecer en algún momento, que en los colegios internados femeninos, femeninos, dije bien, de mujeres, es, sí, decir, en los internados de mujeres, sí, los casos de violencia aumentaban muchísimo cuando las chicas estaban con la tensión premenstrual. Entonces hicieron una correlación, dijeron, delito aumenta cuando está el periodo premenstrual, la PMT está. Por lo tanto, se logró una atenuación dentro de la legislación si la mujer está, durante ese momento de su ciclo. Esto es totalmente absurdo y está en la misma línea de lo que vos decías, es decir, yo siento una pena tremenda por la persona que se droga, aunque se drogue en Wall Street y aunque sea Rambó para escribir poesía. A mí me gustaría que confiase en su propia creatividad como para no tener que ingerir cosas que fatalmente le van a ocasionar drogas. Sí. Pero suponer que porque consumió drogas hay que bajarle la pena porque no estaba en el uso de sus razones, yo concuerdo con vos que es un disparate. Claro. En cambio, claro, sí me parece que lo que es cierto es que esto es un círculo vicioso tremendo. La persona se droga, sí, comete un delito, va presa y después va presa y cuando sale... no consigue trabajo o tiene grandes dificultades para ingresar en el trabajo legal porque tiene un antecedente penal. Claro, claro. Es claro, decir, que es un ciclo para, sí, el que entra en eso, sí, diabólico. Y quiero subrayar el punto que vos decís, que comparto, respecto a la creatividad, también para subrayar, que terminan destrozando la creatividad. Sí. Viste escritores tipo Truman Capote, en fin, etcétera, terminan en estados terribles, ¿no? Ahora, uno tiene que preguntarse... ¿Por qué no hay una balacera brutal en la venta de pollos o de chupetines, metele? Y sí hay con el tema de las drogas. Y sí hubo con el tema de la ley seca en Estados Unidos. Yo creo que la, claro, ley seca es un caso importante. La corrupción brutal, el aumento de las mafias. Sí. Y todo eso con una gran hipocresía, porque Elliot Ness terminó festejando
el fin de la ley seca con un trago, y dicen que murió cirrósico también. De manera que acá también hay intereses creados. Todos los aparatos brutales para contratar las drogas que cobran unos sueldos brutales están interesados en mantener estos aparatos. Entonces, nosotros suponete ahora en la Argentina, tampoco podemos decir que estamos alejados del tema de la droga porque corre mucha la droga, en los lugares donde los chicos van a bailar y en fin. Pero es importante porque no vaya a ser que nos ocurra el día de mañana lo que está ocurriendo en Colombia. Entonces, después de haber terminado el tema de la ley seca, parecería que la mafia necesitó otra cosa, en este caso la droga, para continuar con sus negocios brutales. Porque al fin y al cabo, la droga era absolutamente libre, hasta hace relativamente poco, desde 2000 años antes de Cristo, que se usaba a veces motivos religiosos y otras cuestiones, pero que no era el drama que es actualmente. Y yo creo que el drama está en gran medida relacionado con esto que estamos comentando, ¿no? Ahora, yo personalmente, esta es mi opinión personal, en un proceso democrático, yo me pondría en la votación de aquellos que votan para que las personas que muestran, revelan manifestaciones de intoxicación en la vía pública sean multados y penados. Pero no importa si es con tranquilizantes, con jarabe para la tos, con querosén o con drogas alucinógenas. Claro. El efecto. Y es probable que muchas instituciones, en la medida que sean más privados, suponete carreteras, nosotros todos somos dueños de una carretera, seguramente vamos a decir, acá está prohibido ingerir drogas para manejar. Claro. Porque pone en riesgo a terceros, en fin, y a lo mejor en los colectivos y en los subterráneos lo mismo, eso dependerá de cada uno. Pero eso no es un motivo para prohibir el uso y la tenencia por las razones que decimos que al revés produce el efecto contrario, se estimula la drogadicción. Y después viene el asunto del peligro. Bueno, pero es un peligro para la persona. Bueno, es cierto, yo creo que es un peligro, claro, pero también creo que es un peligro el box, sí. Creo que es un peligro el ala del tismo, creo que es un peligro, en fin, ingerir demasiado colesterol, pero creo que el aparato de la fuerza no es para hacernos buenos a las patadas. Yo creo que incluso desde el punto de vista religioso, incluso desde ese punto de vista, uno se puede salvar o condenar según las cosas que haga. No es jugar a Dios el tema. Entonces, es solo cuando hay lesiones de derechos de terceros. Ahora, de todas formas, creo que instituciones privadas, vos mencionaste la iglesia, instituciones privadas de muy diverso tipo, creo que sería bueno hacer campañas de persuasión para mostrar el horror de lo que significa el infierno que es el mundo de las drogas, pero nunca el Estado con recursos coactivamente detraídos de los contribuyentes, que todos estos ministerios de las drogas o Secretaría de la Prevención generalmente son drogadictos, ¿no? Y están vinculados, digamos, a las mafias y todo esto. Así que nunca meter el aparato de la fuerza en esto, ¿no? Siempre la persuasión y con recursos propios, ¿no? Donde yo te vuelvo a repetir, veo el problema más grande es con respecto a los niños. Por supuesto que una persona que está drogada y desesperada por conseguir alguna ración de esto, es un peligro. Pero coincido con vos que debía ser castigada por el delito que comete. Claro. Por el delito que comete, porque en realidad ya la vida lo castigó con la adicción. Es decir, si no pudo y no puede con esa adicción, bastante castigo tiene por eso. Pero claro, las acciones que comete por conseguirlas, esas tendrían que ser juzgadas directamente como si la hubiese cometido una persona por su libre elección, porque claro, en realidad es, en el fondo, salvo en los casos de los niños, es una elección. Lo que vos podés decir que hay personas que son más fuertes frente a la vida como para imponerse una disciplina, claro, a que aunque quieran evadirse, digan, claro, no, me mantengo despierta, claro, y en cambio otros, claro, no lo pueden hacer. Además, claro, no hay ninguna comprobación de que la droga fomente la creatividad, sí, es decir, todos los aspectos. Fíjate, Carlota, que eso que vos decías recién, Bruce Benson, que tiene un trabajo, y él dice que hay también mucha gente de buena voluntad en las instituciones oficiales que tratan de prevenir la droga, pero el punto es no usar recursos de otros, y claro, además no, la corrupción que eso crea. Pero Bruce Benson muestra
que en realidad es un correlato, un nexo causal errado decir que por el hecho de que alguien se droga se convierte en un criminal. Y muestra las estadísticas de una proporción altísima de gente, suponete, que fuma o gente que tiene otros vicios de otra naturaleza y no son criminales por ese hecho. Ahora, en la estadística total de los crímenes hay una proporción mucho más alta de gente que comete crímenes y no están drogados. Sí. De lo cual, por eso no se desprende ese correlato. Sí. Es lo mismo que llamarle al alcohol droga emborrachóloga y necesariamente se va a emborrachar en el sentido de perder el conocimiento quien toma alcohol. ¿Cuál es?